amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro, el último de la temporada regular del básquetbol de la NBA. Y nada más como para continuar con la programación deportiva de Canal 13, hoy tenemos desde el Madison Square Garden a los dos mejores equipos de la Conferencia del Este, que pues seguramente son favoritos para enfrentarse nuevamente en los juegos eliminatorios. ¿Qué querías que viéramos a Grant Rayado? Bueno, y pues desafortunadamente los Toros de Chicago perdieron el viernes con los Hornets. Los Knicks definitivamente es el equipo sembrado número uno. Los Toros de Chicago el sembrado número dos. Pero pues esto les va a dar una idea, quizá una antesala del gran título por la Conferencia del Este. Enrique Cruz. Cierto. Buenas tardes, Pepe, amigos. Muy buenas tardes. Tienes toda la razón, es la antesala del título. Porque como ayer lo platicábamos con Leopoldo de la Rosa, quien por cierto saludamos, Phoenix y San Antonio, dos equipos más que amarrados en playoff, sobre todo Phoenix, salieron a jugar un partidazo y no tenía nada que perder ni que ganar Phoenix. De hecho, tuvo más que perder por lesiones que le ocurrieron. Hoy va a ocurrir lo mismo. Chicago está tan molesto por haber perdido el número uno de la siembra con Nueva York que va a salir a dar un juegazo y a demostrarle a Nueva York que en casa se le puede ganar, aunque los Knicks llegan con 19 triunfos seguiditos en el Madison. Así es, el equipo de Pat Riley, el equipo defensivo por naturaleza. Usted sabe que en esta temporada, que afortunadamente para algunos equipos termina el día de hoy, temporada regular, pues ha sido la de más multas y conatos y broncas de los últimos 15 años. ¿Sabes cuánto? Ayer platicamos también, ¿sabes cuánto se ha cobrado en multas la NBA? $1,000,000 han cobrado más que en el hockey, que ya es mucho decir. Y bueno, como citabas, es bueno que acabe la temporada regular para algunos equipos. ¿Sabes para quién es buenísimo acabar la temporada regular? Para los Mavericks de Dallas, que ya ganaron otro. Ganaron el viernes y ya llegaron a 10 y ya no son la peor marca de la historia. Bueno, disfruten este partido desde el Madison Square Garden. Quizá los veamos estos dos equipos en lo que será el último juego de playoffs, es decir, en la final de la Conferencia del Este. Tienen todo para llegar. Los playoffs arrancan el próximo jueves. Y claro, los Knicks reciben a los Pacers de Indiana, los Toros de Chicago les tocó Charlotte. Atlanta. ¿Y sabes qué, Pepe? Cuidado, ¿eh? No creo que Atlanta les gane, pero se va a complicar. En la campaña se enfrentaron 4 veces Atlanta y Chicago y quedaron 2-2. Atlanta le ganó 2 veces a los Toros en la campaña, incluyendo una en Chicago. Así que cuidado con los Toros ante Atlanta.